En la sesión del día de la fecha se le ha dado media sanción al proyecto que remitió el Poder Ejecutivo con objeto de intervenir el Departamento Ejecutivo Municipal del municipio de Salvador Massa. Así que bueno, ahora ya ha pasado para la Cámara de Diputados para su tratamiento. ¿Cuáles han sido las razones que han llevado al cuerpo a tomar esta determinación? Principalmente hay que destacar que nosotros en la Cámara de Senadores no se hace una valoración de jurisdiccional de las conductas tanto del intendente como de sus funcionarios. Eso, digamos, le corresponde a la justicia. Pero evidentemente todo este hecho, que es de público conocimiento, ha tenido una connotación y ha causado una crisis institucional en la comunidad de Salvador Massa, por lo cual nosotros aprobando este proyecto que remite el Poder Ejecutivo, estamos resguardando la situación de todos los vecinos de esa localidad, ¿no? Nos acordemos, hay que ver de que tenemos cuatro situaciones que prevé el artículo 179 de la Constitución Provincial, que habla de la falta de la cefalea total, de la falta de pago de empréstitos por parte del municipio, de también que se refiere a las cartas orgánicas de cada uno de los municipios y también de la gravedad institucional. Indudablemente, toda esta situación generada en ese municipio encuadra dentro de esta causal, ¿no?, de gravedad institucional, así que nosotros desde la Cámara de Senadores, al haber dado media sanción, aprobando este pedido de intervención que remite el Poder Ejecutivo, tenemos como objetivo resguardar, ¿no?, los derechos de todos los habitantes, los vecinos de esa comunidad. Se habló también de la celeridad con que se tomó esta decisión. Sí, pero porque ameritaba, ¿no? Consideramos, estamos plenamente convencidos, por eso fue aprobado por unanimidad en el plenario, que la urgencia y la gravedad de esta crisis ameritaba una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y que ha sido acompañado por la Cámara de Senadores. Bueno, ahora vamos a esperar que seguramente la semana próxima lo va a tratar la Cámara de Diputados. El interventor, evidentemente, una vez que se apruebe esta ley, va a asumir hasta el 10 de diciembre de 2023, ¿es así? Eso prevé el texto de la ley, solamente se interviene el Ejecutivo y el próximo, digamos, intendente, en caso de avanzar el proyecto, será elegido en el año 2023, asumiría en diciembre del 2023.